Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de prensalibre.com. Muy buenos días, 8 de la mañana con 30 minutos en este miércoles 26 de agosto. Yo soy Milton Meléndez y estos son los deportes en prensalibre.com. Comienzo presentándole lo que sucedió ayer por la noche. Municipal recobró la vida en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Le ganó con agonía 2-1 al equipo de Santa Tecla en un partido disputado en el Estadio Nacional Mateo Flores, accidentado porque terminó con 10 jugadores cada equipo. Hubo dos penaltis claramente bien sancionados por el árbitro principal del partido. Johnny Wood le había puesto a ganar a Municipal. Después empataron los cuscatlecos y después apareció Carlos el Pescado Ruiz, la referencia goleadora del equipo Escarlata, que no había metido gol en 6 partidos, y marcó el 2-1 por la vía del penalti. Y le cuento, en selección nacional hoy concluye el microciclo de trabajo dirigido por Iván Franco Sopeño. Recuerde que únicamente 15 elementos estuvieron trabajando desde el lunes anterior con el equipo de todos, con el azul y blanco, de cara al partido que se tendrá el día 4 de septiembre en la ida de la repesca hacia, bueno, no es repesca, pero es de ida a la fase previa a los grupos de la eliminatoria mundialista a Rusia 2018. El equipo guatemalteco vuelve a partir de la siguiente semana. No será convocado Ricardo Jerez, el portero de Alianza Petrolera, que pidió un permiso especial. Y fíjese que en el mundo internacional, el Fórum Grimaldi de Mónaco albergará mañana, a partir de las 9:45 de la mañana, horario guatemalteco, un sorteo histórico de la fase de grupos de la Liga de Campeones, puesto que tras la angustiosa clasificación del Valencia ayer, por primera vez habrá 5 equipos de un solo país. En los bombos aparecerán el Barcelona, actual campeón, el Real Madrid, el equipo que ha ganado más veces este torneo, el Atlético de Madrid, subcampeón de hace 2 ediciones, el Sevilla, que logró su acceso como ganador de la Liga de Europa, y el Valencia, que ayer eliminó al otro equipo que le hablaba. Además, le cuento que el Málaga está negociando con el Cruz Azul de México la cesión del delantero paraguayo Roque Santa Cruz. Según apuntaron fuentes de la negociación, Santa Cruz fue traspasado en enero de este año al equipo mexicano y podría regresar de nuevo al conjunto malagueño, ya que por una lesión muscular no fue inscrito en el torneo Apertura de México. El jugador paraguayo se refirió a esta posibilidad como algo bueno e interesante, y que espera que se llegue a un acuerdo, que se comuniquen entre los clubes para que el Cruz Azul de México pueda tener pues una buena tajada, que quede conforme y que Roque Santa Cruz vuelva al equipo que lo había dado al fútbol azteca. Recuerde, péguese a las redes sociales de Todo Deportes de Prensa Libre, arroba Todo Deportes PL, esa es nuestra dirección de Twitter, y búsquenos en Facebook como Todo Deportes PL. Soy Milton Meléndez y le deseo un extraordinario miércoles. Muy buenos días. Yes.